Hoy les contaré un poco sobre el voleibol. 1895 por William Morgan en Estados Unidos. Les mostraré cómo se divide una cancha de voleibol y el campo de juego. Zona libre, línea central, línea de fondo, línea lateral, línea de ataque, zona de saque, zona defensiva, zona de ataque, primer árbitro, segundo árbitro, anotador, banquillo. Así es como sale la imagen. Cada medio campo se divide en dos zonas: ataque y defensa, por una línea trazada a 3 metros de la línea del medio campo y espacio dividido. Cada equipo juega solo en su propio campo. Ganar 3 sets antes del rival. Terreno de juego. El campo de voleibol mide 18 por 9 metros, separado en dos campos iguales, 9 por 9 metros. La red. En la mitad del campo se sitúa una malla o red de 1 metro de ancho y de 9.5 a 10 metros de largo, que indica a los jugadores cuál es su espacio de juego. ¿Sabías que los jugadores de voleibol visten durante el partido camiseta, pantaloneta, medias, calzado deportivo, rodilleras y codetes para protegerse de los golpes? En cada equipo hay un jugador libero. Te contaré que es un libero. Es el jugador que lleva una vestimenta de color diferente al nuestro. El libero no puede ser capitán, no puede ser bloquear, ni no puede sacar, no puede atacar por encima de la red. Solo reemplaza a jugadores zagueros. Ahora te estarás preguntando qué son zagueros en el voleibol. Pues bien, los zagueros son 3 jugadores por equipo que se ubican en las posiciones 5, 6 y 1. También se les conocen como defensa y su principal objetivo es recibir los saques y tocar los remates. Ahora les contaré dónde se ubican las posiciones en la cancha. Posición 2, 3 y 4. Posición 4 es el delantero izquierdo. La posición 3 es el delantero del centro o colocador. La posición 2 es el delantero derecho. Esos jugadores se encargan de acomodar a la pelota, a bloquear
considera falta al equipo que tocase el balón y se le anotará junto al equipo contrario. Cuando el balón toca el techo, único o a los árbitros. También es fuera cuando el balón toca la red o los postes. Punto para el equipo contrario. Es un equipo que da 3 toques seguidos sin haber pasado al balón al campo contrario, o si un jugador toca el balón 2 veces. Si un jugador retiene el balón, se considera dobles. Cuando se va a sacar ningún jugador, puede tocar la red. Los jugadores no se pueden meter en el campo del equipo contrario. Los equipos de voleibol pueden estar constituidos de 12 jugadores. Si se hace un saque que no está dirigido al campo del equipo enemigo, se considera falta. De los dos jugadores máximos del equipo de voleibol en el campo, solo juega. Los equipos ganarán cuando ganen 3 sets en cada set. Ganen al otro equipo de 2 puntos. Les mostraré cómo se hace un juego limpio. Es...